TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana. Únete en Facebook a TV Urbana Noticias. Y síguenos en Twitter, @TV Urbana Notici1. Cumpliendo con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas, la Legislatura del Estado de México recibió de manera formal el cuarto informe de labores del Ejecutivo Estatal, Erubiel Ávila Villegas. En el Salón Benito Juárez, el secretario general de Gobierno, José Mansur Quiroga, fue el encargado de entregar el documento por escrito al diputado del PRD, Arturo Piña García, presidente de la mesa directiva del Congreso local. Con la entrega del cuarto informe de gobierno, se ofrece la oportunidad de exponer los avances en las políticas, proyectos y acciones que se han impulsado en esta gestión. En este sentido, me permito compartirles que para el doctor Erubiel Ávila Villegas, parlamentario de vocación, la voz de los legisladores es brújula y compromiso, en consecuencia, orientación y mandato. Ante los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, Mansur Quiroga aseguró que el gobierno del Estado de México se ha consolidado como un gobierno solidario, orientado a atender las demandas de la sociedad. En el presente documento, ustedes podrán encontrar a detalle todos y cada uno de las actividades y logros alcanzados, los cuales han impactado de manera positiva en la calidad de vida de mujeres, hombres, jóvenes y niños mexiquenses. Orientamos nuestro actuar en buscar una gestión eficaz y moderna, a la altura de las exigencias ciudadanas y gracias a la constante revisión del ejercicio gubernamental. En este acto también estuvo presente Cruz Juvenal Roa Sánchez, presidente de la Mesa de Coordinación Política, quien aseguró que los diputados analizarán el contenido de este documento, en estricto apego a la ley y cumpliendo con el mandato de los mexiquenses. Los diputados seremos testigos del estado que guarda la administración pública de la entidad. Este informe es producto de la suma de esfuerzos de millones de mexiquenses, que todos los días entregan al máximo para construir la grandeza del Estado de México. Para TV Urbana Noticias, Karina López.